Actividad cereira aquí en Paraños y bueno, Covelo, La Lamosa, otras parroquias de aquí, fue una actividad muy importante y viene de muy antiguo. Vale, ya en el 1752, en el censo de Marqués de Ensenada, aparece relatada la actividad cereira en esta zona, llegando a ser una de las principales actividades productivas. Esta actividad fue tan importante porque el oficio de la cerería está muy ligado al culto católico y aquí estamos muy próximos a la Franqueira, que es uno de los lugares de peregrinación más antiguos de Galicia. Entonces es una romería que a día de hoy se sigue haciendo todos los años y se sigue peregrinando a la Franqueira. Entonces, bueno, suponemos que teniendo cerca ese lugar de peregrinaje fue una de las cosas que motivó que en esta zona la actividad de la cerería fuera tan importante. Lo que estáis viendo es el horno, que es donde empieza el proceso, en esa especie de tartera o de tina de cobre que hay ahí encima. Es donde se llenaría de agua, se echaría la cera y ahí debajo se metería la leña con fuego y derretiríamos, pondríamos la cera a más de 60 grados para poder trabajar con ella. Se harían ya las velas y los esbotos. Las velas se harían de la siguiente forma. En esta rueda que veis que gira sobre el eje, se colgarían los pábilos, ese cordel que va por dentro de la vela, que antiguamente eran de lino, luego pasaron a ser de algodón. Y el proceso de creación de las velas sería el siguiente. Aquí tenemos cera derretida. En teoría, cerera debería tenerla blanqueada también, que en este caso no está. Y el proceso sería el siguiente: echar chorrito a chorrito mientras con esta mano giras para que la capa sea uniforme por todos lados. Y así poco a poco, capa a capa, se va engordando hasta que tengas el grosor deseado. Pues mirad, cuando salen las velas de la rueda pueden tener alguna imperfección. Para corregir eso se usan estas dos herramientas, el bruñidor y la talladeira. El bruñidor evitaría cualquier burbujita de esta forma. Trabajando así, cuando la vela todavía es maleable, pues haces que quede totalmente cilíndrica y sin ninguna imperfección. Y con la talladeira lo que harías, una vez que cortes el sobrante de la cera que fue cayendo por aquí, trabajarías así, cambiando la inclinación para redondear lo que es el culo de la vela y hacer que encaje bien en un candelabro o en una palmatoria y quedar la vela así totalmente bien y rematada. Bueno, los esbotos, al contrario que las velas, precisan un molde, en este caso de escayola, sabemos que en otros sitios usaban madera, y básicamente es un molde en dos partes donde lo llenas de cera, lo vacías así varias veces, sacas el molde, lo abres y ahí tienes la figura, ¿vale? Normalmente son figuras de partes del cuerpo, de niños o de ganado, porque eran figuras cuyo destino, ¿no?, era hacer una ofrenda, una petición, pues algún santo.